Can't wait, can't wait. Nervous as always. ¿Qué tal, gente? Hemos llegado hasta Croydon, parte de la ciudad de Londres. Hoy vamos a ver un partidazo, un derby, un partido en la cual se juegan mucho los dos equipos. Y por otro lado, las hinchadas, que tienen una rivalidad brutal. No se pueden ver las dos hinchadas. Así que, mis brothers, nos vamos ya para el estadio. ¡Chao! Estamos dirigiendo hacia Selhurst Park. Vamos a ver este partidazo, gente. Toda la hinchada de Brighton and Hove Albion ha llegado desde Brighton, listos para presenciar este derby. Prende el ambiente en los exteriores, gente. Este es el fútbol inglés, gente. Es otro nivel. Espectacular que son los derbis aquí en Inglaterra. Y llegamos al estadio de Selhurst Park. Está todo custodiado por la policía. Aquí nos dividen en trinchadas. Este es un partido que todo futbolero quisiera ver. Hoy vamos a presenciar un derby. Como dato, gente, en el Crystal Palace jugó un ecuatoriano. En el 2004, Jaime Iván Caviedes militó en las filas del Crystal Palace. Todo el boleto vendido para este partido. En este estadio hoy habrán 24.000 espectadores. Este partido es muy esperado por los hinchas del Crystal Palace y del Brighton and Hove Albion. Es el derby de los dos equipos, uno de los más candentes que tiene Inglaterra. Por primera vez pude presenciar yo un derby el anterior año cuando salieron 1-1. El ambiente en el estadio es espectacular, tanto como los hinchas del Crystal Palace y del Brighton and Hove Albion alentando durante los 90 minutos. Fue espectacular, ya que en el último minuto Neil Maupay pudo empatar el marcador. Hello, my friend, what's your name? Vincent.
What do you think about this game? Oh, I love it. Can't wait. Can't wait. Nervous as always, but we're always up for this one. They're up for it. And we'll win 3-1. Oh, that's amazing. Who won the score? Solly March. Solly March. Patrick. And Dunk. And Dunk. Yeah. Thank you very much. Enjoy the game. YouTube is Luke Links Brighton. Obviously, I do matchday vlogs just like Ronald. We're doing sort of the same thing today. It's going to be a huge game for Brighton today, and Moises Caicedo is going to be hopefully starting for us again today, which would be absolutely amazing to have our man back. Jeremy Sarmiento was amazing in the Bournemouth game, so I hope he does get some game time today because he was amazing. Big up the Ecuadorians. Big heart to you. Predictions for today? Predictions for today, I reckon 1-0 to the Albion, 1-0 Brighton, and I'm going to go for Karu Mitoma for that goal as well. Thank you so much. No, big up, really appreciate it. Detrás de estos containers, amigos, quedan los camerinos de los jugadores. Básicamente son unos containers que están adaptados para ser camerinos de fútbol. ¿Sus nombres, amigas? Kelly. Bridget. ¿Jugador preferido? Sarmiento, sin duda. Sarmiento, bueno, los tres, pero Sarmiento. Sarmiento. Por obvias razones. ¿Quién piensan que va a ganar este derbi? Porque Brighton. Este es un derbi. Brighton. ¿Cuánto sí. va a ganar Brighton? 2-1. Marca Mitoma. Marca Mitoma y McAllister. Seguro. Mitoma seguro. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Chao. Adiós. ¡Viva Ecuador! Gente, sin más les doy la bienvenida a otro Magic Vlog. Hoy vamos a ver un partido muy especial debido a que es derby, el clásico de clásicos entre el Crystal Palace y el Brighton and Hove Albion. Así que mis brothers, espero que disfruten de este video y nos vemos en un momento. Chao, mis crackers. Por aquí será el ingreso a Selhurst Park. Hello, sir. Gente, entramos a los interiores de este estadio. Oh. Bruno, how are you, man? Thank you, bro. Hello, guys. Prediction for today. ¡Sigamos! Este será el ingreso al campo de juego. Y hemos llegado, gente. Toda la hinchada del Brighton al Hove Albion. Walking, walking, walking,
Lamentablemente terminó la primera parte en Cedarhurst Park, van empatando 0-0. Lamentablemente el gol de Pervis fue un offside, gente. Qué partido que están jugando los dos. Claro, es un derby, nadie quiere perder esta tarde. Esperemos que en la segunda parte podamos ver goles, gente. Y nos vemos en un momento, mis crackers. Llegamos, gente, para ver esta segunda parte. Segunda parte en Cedarhurst Park. Oh, Pedriño. ¡Qué bien, qué bien! Increíble, gente. Toda la edición de Brighton en Copa Albion pensaba que era gol. Quedan pocos minutos para que termine esta segunda parte. Continúan 1-1. Terminó, gente. Gente, terminó el partido. Gran empate de los Eagles, aunque tuvieron muchas oportunidades de meter gol y de llevarse estos 3 puntos de Cedarhurst Park. Gran participación de nuestros compatriotas Moy Caicedo y Pervis de Estupiñán. Y en la banca no pudo jugar Jeremy Sarmiento, mis brothers. Sin más, nos vemos en el próximo video. Chao, mis cracks de cracks. Chao.